reconocer el trabajo de todo un sector importante que nosotros desde el gobierno consideramos, que es el aporte que hacen los trabajadores a mejorar y equilibrar el funcionamiento de la sociedad. Y lo expresó muy claramente. Tanto él como nosotros asumimos a los 90 días teníamos pandemia. Nos costó mucho, nos costó encontrar primero que las reglas de trato social que en esos momentos teníamos en la sociedad se veían absolutamente modificadas. Se veían modificadas porque algo que no conocíamos avanzaba sobre nosotros. Y estábamos hasta que la ciencia dio las respuestas necesarias para solucionar la pandemia con los remedios de nuestra abuela, diríamos. Que nos lavemos las manos, que no nos acerquemos, que usemos barbijo, y empezaron a aparecer medidas muy duras que Carlos graficó muy bien. El tema del trabajo a distancia, el teletrabajo, la imposibilidad de poder seguir avanzando en las cuestiones que cada uno de nosotros teníamos previstas para los tiempos que transcurríamos. Y eso, por cierto, nos causó a todos atrasos, nos causó dolor, nos causó lo que nosotros menos imaginábamos, que eran las partidas de seres queridos. Pero ya aquí estamos, como decía Carlos, con nuevos desafíos, con la posibilidad de avanzar, de crecer, de capacitarnos, y lo registraba claramente este video institucional y sus palabras. Y es hacia donde nosotros tenemos que confluir, todos juntos, tanto gobierno como sociedad, como gremios, como trabajadores, a tratar de tener y recuperar este tiempo perdido, de optimizar y valorar las nuevas herramientas que hemos puesto en el camino, porque hay cosas que han llegado para quedarse. Pero para quedarse ha llegado, por cierto, la fuerza de trabajo. Y esa fuerza del trabajo la tenemos que multiplicar. Y la tenemos que multiplicar con esfuerzo y capacitación. Y a todo eso estamos llamados. No quiero extenderme más, porque primero es una noche para divertirnos, para disfrutar, pero también es bueno recordar, también es bueno lo que Carlos decía, somos los que seguimos un camino que nos marcaron muchos de nuestros compañeros que empezaron con esto, que es la organización de un gremio, de un sindicato, de una actividad pujante para Argentina. Y queremos que, así como nos va bien a veces en el ámbito personal, tengamos la posibilidad de que nos vaya bien en el ámbito colectivo. Y para eso los invito a todos ustedes a que con esfuerzo podamos ayudar a que haya menos desigualdades en el ámbito de nuestra provincia, de nuestro trabajo, de nuestro gremio, y que haya más oportunidades para todos. Porque detrás de nosotros vienen nuestros hijos, vienen nuestros nietos, y eso significa también la posibilidad de hacer mucho más por la vida en sociedad y sobre todo en lo colectivo, y hacerlo en libertad. Seamos siempre libres. Los felicito, te felicito, Carlos, a tus compañeros, también a alguien que muchas veces a todos nos ayuda, como te ayuda a vos, a Carlos Roda, nuestro compañero secretario general de la CGT, a nuestro compañero de las 62 organizaciones, Gustavo Soto. Todos juntos, de la mano, por un destino mejor. Muchas gracias.